gracias a Dios, que Él es el que me permite hacer todo lo que quiero hacer en la vida, cumplir metas. Y bueno, gracias a Dios ya terminé mi rutina. Hoy tenía bastante sueño. Ayer terminé súper cansada de trabajar. Limpié una casa grandota y un departamento. Y bueno, terminé bien cansada, mis amores. Y no quería levantarme, francamente. Pero Dios es bueno y nos da las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Hice más de lo que otras veces hago. Y lo logré, bendito sea Dios. Así que ahora, mis sabores, les voy a dar un pequeñito regalito. Hace mucho tiempo que no entro al sauna porque siempre ando al corre-corre. Pero hoy no tengo que andar al corre-corre. Y sirve que me pongo a darles corazoncito. Mientras, vamos a sudar otra vez la gota gorda. Vamos que vamos, mis chicas, no se desanimen. A los 40 y sí se puede. Vamos que vamos. Bueno, mis amores, yo ya me di un baño. Y me puse el tratamiento. Fíjense que algunas de ustedes me habían estado preguntando, no sé si les respondí en algún momento o si no les respondí. Pero me preguntaron que si seguía usando el tratamiento del aceite de castor oil. Y pues no, mis amores, ya no lo seguí usando porque después que me fui a pintar el cabello, pues me dieron un nuevo tratamiento completo. Y es el que he estado usando, el Olaplex, el aceite y todos los, la crema, el acondicionador. Tengo dos acondicionadores. Uno que es para que se enjuague inmediatamente después de usarlo. Otro que se deja en el cabello. Luego me dieron una máscara para el cabello. Se deja unos minutos, es la que traigo ahorita. 10 minutos y es todo. Pero estaba leyendo atrás de las instrucciones y hay otro tratamiento que es mucho mejor para un tratamiento más intensivo. Y bueno, doña Ana me comentó de este producto que miró en TikTok. A doña Ana y a mí se nos ha caído bastante el cabello estos años, mis amores, bastante. Y pues les digo, como yo no entro a TikTok. La otra vez puse un video. Ya tenía bastante que no subía un video. Lo subí de rapidito. Nunca chequé ni siquiera las vistas. Y es todo. Pero ella me comentó de este tratamiento. Ella ya lo empezó. De hecho, va a checar allá en México si tienen esas semillas para traer. Porque ni siquiera en Amazon las pude conseguir. Tuve que ordenarlas en eBay. ¿En eBay? Sí, en eBay. Creo que sí es eBay, la aplicación. Y sí, eBay. Es que no me acordaba, como casi no la uso. Y pues solamente ahí las encontramos. Yo creo que yo lo voy a empezando enero, si Dios me permite vida. Voy a sacar los huevos porque si no se me va a quemar. Pues sí, mis amores, es que ando aquí preparándole unos huevitos a mi Joanita que ya le dio hambre. Y pues yo ya desayuné junto con Dani. Nomás que se estaba calentando bastante. Ya se fue. ¡Ay, Dios! Y pues sí, mis amores, voy a darle de desayunar a mi Joanita y ya luego les sigo grabando, ¿ok? Las otras chamacas, pues Karen hoy trabaja. No les he platicado por qué regresó, pero ella realmente tiene interés en trabajar y pues cuando son buenas para los estudios y realmente quieren hacer las dos cosas. Ella tiene, ay, disculpen, es que mi Dani a veces anda medio acelerado, pero ella quiere hacer las dos cosas y no es la única persona que lo hace. Hay muchas personas que el día de hoy siempre lo han hecho. Ay, disculpen, es que
Creo que no soy muy buena cocinando y de hecho yo soy bien enfocada en las cosas, mis amores. No sé si les pase, pero cuando yo estoy trabajando no estoy platicando. Si platico me atraso y no me enfoco. Ni hubieran visto cómo le di la vuelta. Pero bueno, mis amores, me voy a apurar porque tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Yo sé que muchas de ustedes también tienen muchas cosas que hacer, miren. Fíjense, ¿qué tal? Toda una chef profesional. Bueno, rato los miro, mis amores. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything. Hola, but mis you. Amores, pues yo ya me di. Bueno, de hecho ya les había. Ya les había dicho que ya me había dado un baño y todo. Ya no les grabé cuando salí de la casa porque salí corriendo, como siempre. Pero ahorita voy a ir a dar un presupuesto porque a la señora le urge. Va a salir fuera de la ciudad. No lo tenía planeado, pero bueno, no está tan lejos de donde vivo. Y pues me la recomendaron. Ayer también tenía un presupuesto, pero el de ayer definitivamente le tuve que decir que no al señor. ¿Por qué? Esta señora, porque de verdad vive en una subdivisión en donde ya tengo clientes. Y pues, como voy a dejar casas, uno nunca sabe, ¿verdad? Vive en una casa grandota, así que, mis amores, y pues me dijo que es muy limpia. Y pues sus amigas son bien limpias. Y vamos a ver, mis amores, qué tal nos va. Así que ya al ratito las miro. Ojalá y se ponga. Pues sí va a subir la temperatura supuestamente el día de hoy. Porque sí amaneció extremadamente frío. Bien baja las temperaturas. Pero bueno, mis amores. Ya al ratito las miro. Me puse mis lentes porque luego no veo nada. Al rato nos vemos. Bye. Excelente bueno, día. Mis amores. Yo vine aquí a la tienda donde trabajaba antes a comprar un regalito más que me hace falta, pero yo fui a Macy's y no lo encontré, así que vine aquí a la tienda departamental de Dillard's, no les dije de dónde, y tengo que ir rapidísimo antes de que cierren el banco porque si no me lo van a cerrar, y ya de ahí me voy para la casa a continuar. Tengo que llegar a cocinar, no sé si voy a cocinar o si voy a invitarlos a comer. Ay, ¿qué hago en el depósito? Oh, sí. Bueno, mis amores, voy a buscar lo que necesito y ya me voy para la casa. Porque yo también tengo bastante hambre. Y las carteritas. Hola, de nuevo, mis amores. ¿Saben una cosa? Siempre les he dicho desde que yo empecé con este canal. Al principio les decía amigos y amigas. Pero, francamente, no sentí que fuera la manera a la que quería referirme a ustedes. Y no sé, me nació esa palabra. Yo dije, ¿cómo me dirigiré a las personas que me empiezan a seguir en el canal o que miren mis videos, verdad? Y me gustó esa palabra, fíjense, me gustó llamarles así. Quizás porque yo lo uso mucho esa palabra en mi casa. Siempre le digo a mis hijos así, mi amor o mi vida. Pero pues no les puedo decir mis vidas.
Entonces, por eso adopté de esa palabra de decirles mis amores. Pero bueno, el caso es que ya vieron que entré ahí al mall y no, hombre, está ridículamente hasta el full, como decimos aquí. Lleno, mis amores. Todos esperamos hasta el último momento. Bueno, muchísimas personas esperamos hasta el último momento. A mí ya nomás quería comprar un regalito extra que a mi esposo le gustó. Y no sé si se lo compró Karen. Tendría que haberle preguntado a ella primero, de hecho, pero yo creo que esta es una señal que no lo compré y ojalá y ella se lo haya comprado. Y pude haberle preguntado, de hecho, pero se me fue el avión. El caso es que estoy aquí, vine a recoger su cheque. Me pidió de favor que recogiera su chequecito. Voy a recogerlo, a ver si me lo quieren cambiar en el banco. No les había comentado, pero ya no pudo abrir la cuenta. Ahorita sigo con ustedes, mis amores. Le paré, mis amores, porque pues no se me hace buena onda grabar a la señora. Aunque lo tenía en modo cámara, pero dije, bueno, no estoy grabando. Hay un montón de tráfico, mis amores. Hay bastante, bastante tráfico. Pues sí, yo no les había... Sí les había comentado, pero les dije que luego platicaba con ustedes. Y de hecho ya se los mencioné en la mañana. Ay, santo Dios. Yo creo que es el estilo de vida que he llevado hasta ahorita. Mi cabeza está en todos lados. Y como uno quiere estar en todos lados, se encamota. Y bueno, el caso, mis amores, es que todo está... Hay un tráfico por todos lados tremendo. Pero bueno, ahorita invité a mi esposo. Vamos a ir a comer a donde llevé el otro día a mi Karencita. Un sandwichito, se me antojó mucho. Y con esta hambre, pues cualquier cosa es buena, mis amores. Cualquier cosa. Y pues bueno, no sé. Me gusta mucho este labial que escogí, porque aparte este mes, mis amores, no pude, no sé si ponerme mis uñas. Al ratito le voy a preguntar a mi esposo. Él me dijo que sí, me dijo, mi amor, como sabe que siempre en diciembre, como tradición mía, siempre hay dos, tres épocas en el año en donde me gusta andar con uñas de cajón, o sea, de que me gusta, que no dejo que pasen. Miren, es este tiene hasta como un poquito de glitter, es de MAC ahorita, que pero me lo traje porque cuando termine de comer, pues así me lo vuelvo a poner. Y pues sí, mis amores, no sé si me voy a ir a poner las uñas. Yo sí sé a trabajar con uñas, no les voy a mentir. Obviamente no, sí me quitan como que un poquito de rapidez, pero sí puedo trabajar con uñas. A donde fuimos no estaban sirviendo comida para comer ahí mismo, sino solo para llevar. Y bueno, aquí en el camino hubo un accidente. Chocó una camioneta con un carro, bien feo. De ahí donde íbamos a ordenar ya no se pudo. Hola, ¿cómo están? Así que lo traje al Subway. Tomatoes. Bueno, mis amores, provecho para todos los que van a comer. Aquí estoy con el hombre más guapo del mundo. Vamos a comer. Así que provechito. Luego les sigo grabando, ¿ok? Voy a pasar a Chick-fil-A a comprar algo para las niñas. Cucumbers. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new.
Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas. Buenos días, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es 24 de diciembre del 2021, mis amores. Y yo estoy aquí con mi trapeador. Y aquí está mi muñeca hermosa. Es la que siempre me hace compañía. La que siempre se despierta temprano. Es una niña bien dulce, mi corazón bello. ¿Verdad, mi amor? Sí. Saluda mi corazón. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ustedes saben que ella es una niña bien feliz, gracias a Jehová. Y bueno, mis corazones, yo espero de todo corazón. Yo no sé cuándo se suba este video. Ya no me voy a atrasar, primeramente Dios. Es lo que me he propuesto, echarle todas las ganas, dar todo lo mejor de mí, poner el corazón, el alma en todo lo que yo haga. Así que mis corazones, les deseo con todo mi corazón, con todo mi ser, de parte de su amiga Maciel Vlogs y de la familia Cortina, les deseo que pasen una excelente, hermosa Navidad. Y nació nuestro Redentor. No hay fecha, no hay un día en donde diga que fue el 25 de diciembre. Pero lo importante es que nació nuestro Salvador y Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, mis amores. En realidad, cuando nació no se sabe, pero el hecho es que nació y eso es lo que cuenta. Así que mis corazones, luego los miro. Les mando un besote y otro millonita. Que Dios me los bendiga. Bye. Mío, la verdad, mis amores, es que hay una de gente que nombre gente al extremo, como si fuera a ser el fin del mundo. Pero no es solo que las personas dejen todo para el último momento, sino que también habemos personas que trabajamos muchísimo. Hay personas que trabajan doble turno, qué sé yo. Y es por eso la razón que pues tienen que venir a último momento. Y pues sí, mis amores, ahorita vine a comprar unas cosas que necesitaba ayer, francamente. Me la pasé. Siempre digo lo mismo, pero es la verdad, es mi vida. Me la pasé súper ocupada y así me la paso todo el tiempo, súper ocupada. Esperemos que el año 2022, si Dios me permite vida, sea un año más relajado. Estoy segura que así será, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I miss you so I'm letting go of everything but.
Pues bueno, mis amores, ya casi termino de envolver los regalos. Algunos, los últimos ya en unas bolsas, porque tanto enredar regalos, la verdad que... Bueno, vamos a seguirle. Bueno, mis amores, un lado me quedó más chino que el otro. Ya ni modo, ya nada más me falta ponerme labial. Todo el día es que me lo ando chupe, chupe, que chupa, que chupa. Y ya también terminé aquí, miren, mi taller es el baño, porque si no, no quiero que las niñas se den cuenta. Miren. Ya me lo termino. Vamos que vamos, ya me lo llega Anita, las dos Anitas. Ya son las 6 de la tarde, mis amores. Deseo que se la pasen súper, súper, súper y duper. Chillona, chamaca. Ya se cansó de estar posando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom. ¡Feliz! Bueno, mis amores, pues ya nada más estamos esperando a que lleguen los invitados, también Karen, porque fue al mall y no ha llegado esa chamaca. Pero miren, ya estamos más que listos, mis amores, para recibir, bueno, conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos con todo nuestro corazón que tengan una feliz Navidad, mis amores. Son los mejores deseos de mí para ustedes. Es más, de la familia Cortina para ustedes. Pásensela súper, mis amores. Luego nos vemos. Coman rico, disfruten. Pásensela súper. I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those.
a Chofi, mami. Sí, salió a hacer el baño. Déjenla en paz, niños. Ya llegó Anita Mills. Hola. Samantí. No, Sarita. Hola, mi amor. Dieguito. Rodrigo. Ay, Rodrigo, Rodrigo. Siempre le digo Dieguito. Siempre le digo Dieguito, ¿verdad? Adam. Hola. Valeria. Hola. Canin. Samantita. Está la espante. Diego. Ese es Diego. Vamos a ver el pastel. Hay que sacarlo, mi amor. ¿El pastel? Qué bonita. Que lo saque Santa Claus, ¿verdad? Y se va. Lo decoró bien bonito. Oh, pero dice que tiene palitos ahorita. Tiene unos palitos que están agarrando los chocolates y las fresas. Se ve bien rico, ¿verdad? Aquí les voy a dejar el link de la señora que hizo estos. Fue la misma señora que hizo el pastel de... ¿No la tira? El pastel de Dani. De Dani, ¿verdad? Ya, mi amor. Sácalo. ¿Lo saco aquí? Sí. Está bien bonita, sí, sí. Para aquí abajo, mira, para que no te manche la camisa. ¿Cómo se viene resbalando? ¿Qué quieres, papá? A ver. Órale. Oh, sí, oh, lo doblamos así. Y lo ponemos. Se ve bien rico, ¿verdad? Sí, es como si fuera un plan. Ajá. Es un qué imposible. Ajá, sí, bien rico, mira. Santa Claus, lo que trajo es Santa Claus. Le da una forma peculiar. Sí, sí. Pero para acá, mi amor. ¿Qué? El moñito. Pues nada más muévete para allá, mamá. No, no, no. No, no, no. Ya me moví para acá. Ahora es que le voy a quitar todo el sonido. ¿Y cómo sabían que se me había antojado? Tres leches es el favorito de Karen. Ah, está bien bonito, ¿verdad? Sí. Mira. Está bien bonito. Ahí dice sí. Ahora sí, a ver. Pero bien bonito, lo sabe bien bonito. Sí, te digo así la foto. Sí. No, ya ahí. Ay, santo Dios. Vela. Vamos, vela. Vamos. Para allá. Déjalos, mi amor, déjalos. Hola. Ya llegaron los invitados estrellas. Mira qué preciosura. Qué bonito está. Mira nomás, qué elegancia con los colores favoritos. Sí, yo te di, yo por eso te lo hice así. Qué preciosura. Mira qué cosa más linda. Me gusta mucho eso. ¿Qué es esto? Sí, un chocoflan. Esta sí es, esta no es de veras. Esta sí es de veras, ¿no? Este sí es de veras. Este es de verdad. No, dice don Mike que no, dice, no te lo vayas a comer porque no es de veras. ¿Quién dijo? Don Mike. A ver quién checa cuál es el de verdad y cuál es el de verdad. No, ya, pues ya saben. Adal. Como tu taza, como tu t-shirt. Ay, sí. Hola. Chuyarecito. Viene bien guapo, Yared. Bien elegante. Bien elegante. Y don Mike, miren. Bien elegante. No quiero reino porque me sacamos una pila de dientes. Ay, Dios. No, ese. Sabe que hay perro y que el papá de los perros. No, no, esa es la mamá de él. La ay, sí, la había visto la Chofi siempre, ¿verdad? Chofi. Chofi, Chofi. Ya no venía. Entonces, para no estar haciéndolo en inglés, machacado. Vamos que vamos.
Hola amigos. Hola amigos. Okay. Merry Christmas. Say it again. Merry Christmas. Feliz Navidad. Papi, say Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi amor hermoso. ¿Está calentito? Ven acá. Mira, saluda. ¡Provechito a todos los que ya están cenando! Esa rima me metí ahí. ¿Tú crees que yo pueda comer chicharrón? No. ¿Quieres un pedacito? Por allá una. Mira, no, fuera huevo. Fuera huevo, fuera huevo. Fuera huevo. ¿Del huevo? Señal de todo, chicos. Mira, 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 mira. Se chivió y hay arena. Sí. Oye, estas fotos me las mandan, ¿sí? Son como 20. Sí. No, son de aquí. Eso no está mal. Espérense, espérense, espérense. Va a estar bien filoso, ¿verdad? Espérense, espérense. Cuidado. Y sí, mami, hasta para allá. Ya. Sí. Ese no, ma, ¿por qué agarras ese? ¿No? No. Ah, bueno, sí, está bien. Hasta me hace hablar en japonés. ¿Quién? ¿Quién? Aguas con ese cuchillo. ¡Hala! Ese cuchillo parece como que lo mueve mucho, ¿no? Como que estás. Ese cuchillo es Freddy Krueger. Ay, yo no sé buena compartir. Tú fuiste, mamita. Tú tienes, se ve que tienes más experiencia. Se cayó algo por ahí. A ver. Sí. ¡Eso no! ¡Eso! Esto es de papel. Valeria, déjate la dando, mi amor, creo que fue el baño, por favor. Venga, es mi niña. ¿Cómo no me apagas? No pesa nada. ¿Cómo no me apagas? ¿Tu parte, Lonita? Ok. Yo no. No me regañen, que le dan primero a los adultos. Jesús. Happy birthday to Jesus. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos? ¿Cuánto? No, sí, sí, no me lo sé. Vamos a comer todo este. ¿Todos quieren un pedacito de este? Uno, sí, pedacito, no, un pedacito. Sí, sí, sí. De ambos. Happy birthday to you. Happy birthday. Bien rico. Vale la pena estos pastelitos. ¿Cuánto costó esta gracia? 70, ¿no? ¿Estaban unos? 65 y no sé cuánto, pero esto la fueron 110. Online, ¿lo viste? No, con la señora, con la misma que hizo las de... Ah, la de... ¿Cómo no? Le quito esto, ¿verdad? No se comen. Yo sé que se comen, pero... Oh. Vamos a probar uno. ¿Te quieres hacer, mami? Bienvenidas al club, al club, al club, al club de las feas, las bonitas aquí. ¿Quién va a probar de este? Yo pensé ¿yo? Que tú habías dicho que ibas a probar yo de este. Yo voy a comer de ese, pero si yo no me he servido de lo. ¿Dónde está este mismo cuchillo? Ajá. Vamos a limpiarlo con petacha. Está rico, ¿verdad? Sí. ¿No te serviste? Sí, comí un poquito de Diego, pero yo le traigo ganas de saber. ¿Ese? Viste, y yo solo los pruebo y ya con eso me tranquilizo. Yo de ese casi estoy segura que va a estar seco. ¿Cómo sabes? Porque siempre es seco el chocoblán. Casi no me gusta, me lo pedí porque... Porque lo viste bonito. Sí. ¿Quién quiere chocoflan? No, pero siempre sí se ve bueno. No se ve seco. No se ve. No se ve mejor si regálame. Mírate la cuchara que me queda. No se ve, ¿verdad? ¿Tú quieres este lado? Es que siempre me ha tocado ordenarlo y siempre está seco. Pero no se mira seco. Bueno, en estos planes no es seco, pero. No. Es que tiene que estar un poco más seco para. ¿Esto fue algo de la hidra? Está rico este pastel. ¿Pasamos un platito? ¿Tú quieres, amor? Chocoflan, sí. Chocoflan. Imposible, le diría. ¿Cómo se llama? ¿Imposible? Imposible. Yo lo conozco como chocoflan. Sí, yo también. ¿Quieren? ¿Quién más? Yo quiero un chocolate. ¿Está también. Está bueno. ¿Un chocolate, mi mamá? Allá están. Bien, yo no quiero. Está bueno. Yo déjame te digo. Voy a probar un chocoflan. Un chocoplan. Thank you. Este va a ser de Yaret y Mike.
ese grande. Dale ya otro. Lanita, sírveles otro ahí. No, porque yo creo que yo, ya ellos están llenos. ¿Este sea de veras o es? Oh, es una galletita. Yo pensé que era canela. Yo voy a probar. ¿Está rico? A ver, ¿está rico? Déjame llevarles este. Pensé que era canela, mi amor, por ese. Espérame, Mike, que aquí llevo el otro. ¿Qué tal sabe ese, Vivi? Este otro. Está rico. Está bueno. No está seguro. Mirá. Este que se llama Chocoflan, que de chocolate y flan. Sí. Sírvete más, Diego. ¿Alguien más, Diego? No, sírvete más.